Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas y gracias por acudir a esta comparecencia, especialmente a los medios de comunicación que se han citado hoy aquí, por supuesto a todos los militantes del Partido Socialista de toda Castilla y León que nos acompañan hoy aquí. Ya repasó Javier, no voy a hacerlo yo de nuevo. Es un placer hacer un acto como este en una agrupación local del Partido Socialista Obrero Español. Una agrupación local porque en una agrupación local es donde día a día se reúnen los militantes de este partido a trabajar todos los días para transformar la sociedad. Una agrupación local para presentar Hacer PSOE 2015. Un plan para fortalecer, para modernizar, para abrir, para hacer del Partido Socialista de nuevo una herramienta útil a la mayoría social de este país. Es un placer, por supuesto, Óscar, Javier, Soraya, Fran, hacerlo en Valladolid, en Castilla y León, porque esta es la federación, obviamente, donde milito y, por lo tanto, para mí tiene un especial significado. Esto es, como les decía, una agrupación local del Partido Socialista Obrero Español. Hay 4.000 sedes como estas repartidas a lo largo y ancho de toda España. 4.000 sedes locales del Partido Socialista donde se reúnen miles y miles, cientos de miles de ciudadanos que militan en el Partido Socialista Obrero Español y que comparten una serie de principios y de valores. Cientos de miles de ciudadanos donde se reúnen en sedes como esta y discuten, sueñan, comparten ilusiones, trabajan todos los días para tratar de hacer mejor nuestra sociedad y para defender un modelo de convivencia y un modelo de bienestar que es el que siempre ha representado el Partido Socialista. Por lo tanto, agrupaciones, sedes, militantes, cientos de miles de ciudadanos que han dado el paso de militar en el Partido Socialista, de ejercer su compromiso político para transformar la realidad y para luchar por una sociedad justa, una sociedad donde los principios que imperen sean, desde luego, la igualdad, la justicia, la solidaridad. Hemos querido presentar este plan aquí, en una agrupación local, como decía, para precisamente homenajear a esos cientos de miles de militantes, a esos cientos de miles de ciudadanos que han dado el paso de militar en el Partido Socialista, que militan todos los días y que son el verdadero motor de esta organización, el verdadero motor del Partido Socialista Obrero Español. Es verdad que estamos viviendo un momento muy duro. Estamos viviendo una crisis que afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país. El paro, los recortes, los dramas personales, retrocesos que hacen más necesario que nunca una alternativa progresista fuerte. Y esa alternativa es el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español es la herramienta de la mayoría social para transformar la realidad. El Partido Socialista Obrero Español es la herramienta de la mayoría social progresista de este país. Por eso este plan, porque vamos a cambiar cosas, para hacer algo que anunció el secretario general Alfredo Pérez Rubalcaba: cambiar el PSOE para que siga siendo el PSOE. O lo que es lo mismo, transformar, abrir, modernizar, ampliar el Partido Socialista Obrero Español para que siga siendo lo que siempre fue: la herramienta más útil para la mayoría social progresista de este país. Ese es el objetivo de este plan. O dicho de otra forma, modernizar, actualizar, renovar, fortalecer el Partido Socialista para que sea esa herramienta, para que sea ese instrumento que siempre ha sido y esa herramienta que sirva para que la mayoría social de este país pueda defender una España avanzada y un modelo social justo. Como les decía, modernizar, fortalecer, ampliar una organización que tiene más de 130 años para que siga siendo útil a la sociedad en un momento como el actual. Hacer PSOE 2015 se plantea 6 objetivos básicos. Por supuesto, ampliar la base social, que el Partido Socialista tenga más militantes, simpatizantes, colaboradores, ciudadanos que se acerquen a un partido que quiere escuchar, que quiere aumentar los canales de participación dentro de esta herramienta que siempre ha transformado y quiere seguir transformando la realidad de nuestro país. Contar con el mayor número de ciudadanos, de gente posible, en un contacto real, directo, cercano, para poder, como digo,
hacer que toda esa gente colabore para que esta organización pueda seguir transformando la sociedad. En segundo lugar, modernizar el trabajo, el funcionamiento de agrupaciones locales como esta, de las 4.000 que están repartidas a lo largo y ancho de nuestro país, donde, como he dicho antes, se reúnen cientos de miles de ciudadanos que militan en el PSOE y que comparten sueños, anhelos, que todos los días trabajan por cómo mejorar esta sociedad y hacer que estas agrupaciones sean más abiertas, más dinámicas, más en contacto con la sociedad real, con la sociedad que les rodea en calles y plazas de nuestro país. En tercer lugar, mejorar la acción electoral del Partido Socialista. Y para ello vamos a crear una red de 36.000 agentes electorales, 36.000 militantes del Partido Socialista, que tendrán una tarea a pie de calle, en cada calle de este país, en cada plaza, en cada pueblo, para estar en contacto real con los ciudadanos y para ejercer una tarea de doble transmisión hacia afuera, para explicar lo que plantea el Partido Socialista, pero también hacia adentro, para escuchar lo que plantea la gente en la calle y traer al Partido Socialista también esos anhelos, esos sueños, esas críticas también, ¿por qué no?, a la acción del Partido Socialista. En cuarto lugar, para seguir siendo el partido que ha defendido la igualdad en este país, que lo ha hecho siempre en el partido, dentro del partido, y lo ha hecho cuando ha gobernado, porque el Partido Socialista es quien ha levantado la igualdad entre las mujeres y los hombres de este país, lo hizo primero dentro del partido y lo hizo luego desde el gobierno, transformando la realidad. Un plan que, en quinto lugar, explote al máximo las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, precisamente para hacer un partido abierto, para hacer un partido que escucha, para hacer un partido que se explica mejor también hacia afuera y que tiene en cuenta lo que dice la sociedad. Y para hacer un partido también donde sus cargos públicos y orgánicos, donde los políticos rindan cuentas de su trabajo, de su tarea, de todo lo que hacen día a día en su tarea política. Y en sexto lugar, para apostar por la formación, algo que siempre hizo este partido y que queremos potenciar, la formación de todos los militantes del Partido Socialista, la formación también de los cargos públicos y orgánicos en un mundo cada vez más complejo donde la tarea política tiene que contar con responsables ampliamente formados. Y por lo tanto, el sexto punto sería la formación de los militantes y especialmente de los cargos públicos y orgánicos. Y además de ello, y en paralelo, vamos a poner en marcha inmediatamente una red de acción social del Partido Socialista Obrero Español, en un momento como el actual, donde todos conocemos los dramas que se están viviendo todos los días, donde la crisis está aumentando a grandes capas de la población, la exclusión social, donde los índices de pobreza han crecido en este país alarmantemente. El Partido Socialista quiere hacer algo más como organización, quiere ser útil también para mucha gente que vive esos dramas. Y los militantes del Partido Socialista son personas normales y corrientes, y son profesores, y son abogados, y son gente que quiere poner a disposición de la sociedad su capacidad. Y por lo tanto vamos a hacer que las agrupaciones locales del PSOE funcionen como una red también de acción social, haciendo experiencias que algunas agrupaciones ya están haciendo, por ejemplo, de intercambio de libros de texto, por ejemplo, de militantes que son del PSOE y que son profesores y quieren dar clases de apoyo a niños que no se las pueden pagar por las tardes, hacer que las agrupaciones locales del PSOE sean una herramienta útil a la sociedad que les rodea día a día en un momento como el actual. Y todo esto, que es un plan para fortalecer la organización, para fortalecer la herramienta que tiene la mayoría social progresista de este país, en el fondo tiene un objetivo que es que el Partido Socialista sea alternativa y que el Partido Socialista plantee las alternativas que está demandando la mayoría social de este país. Alternativas, sí. Porque todos los días estamos conociendo verdaderos dramas personales provocados por la crisis. Y uno de esos dramas, uno de los más graves, son los desahucios. Por eso el Partido Socialista planteó una alternativa, una proposición de ley completa para evitar este drama. Ayer el Gobierno de España aprobó un decreto. Un decreto que no es sino un parche, pero no la solución. Y por lo tanto el Partido Socialista va a seguir trabajando. Va a seguir con muchos más, con asociaciones, con colectivos, con ciudadanos, trabajando para sacar adelante su alternativa para acabar con este drama. Lo vamos a hacer, desde luego, en el Parlamento. Lo haremos con mucha otra gente. Pero lo haremos también con los alcaldes socialistas, con los que trabajaremos en contacto para que ellos también pongan su granito de arena para evitar este drama que está afectando lamentablemente a demasiada gente en este país. Y por lo tanto,
Para eso queremos un PSOE fuerte, una herramienta fuerte, una organización fuerte, para dar alternativa y alternativas a mucha gente que lo está pasando muy mal en este país y que está viviendo verdaderos dramas. Y el ejemplo de los desahucios es muy claro, donde el Partido Socialista tomó la iniciativa de poner una alternativa encima de la mesa, una alternativa completa para modificar la legislación de este país, que todos sabemos que lamentablemente está descompensada y que desprotege a la parte más débil, que son los ciudadanos. Y por eso, es verdad que en el día de ayer el Gobierno de España aprobó un decreto que no es, insisto, sino un parche, pero hace falta una solución. Y la solución es la modificación de las leyes de este país. Y eso es lo que va a seguir trabajando el Partido Socialista en el Parlamento y fuera de él, con mucha gente para dar alternativas a esos problemas que todos los días afectan a tanta gente. En conclusión, es un placer estar en una agrupación local del PSOE, porque muchas veces muchos de ustedes no conocen, no saben, la gente que se reúne aquí, cómo funciona una agrupación local del PSOE, pero yo les digo que en un momento donde la política parece que está alejada de la realidad, yo quiero poner en valor que cientos de miles de ciudadanos se reúnen en sedes como esta, a lo largo y ancho de 4.000 sedes por toda España, para soñar, para trabajar, para mejorar la sociedad que les rodea todos los días. Y por lo tanto, he querido que este acto, que este plan de fortalecimiento del PSOE se presentara en una agrupación local para homenajear a toda esa gente, a la gente que todos los días trabaja para mejorar su sociedad. Muchas gracias y estoy a disposición por si tienen alguna pregunta de este asunto o cualquier otro, por supuesto. Sí, lo decía antes. Es evidente que ha habido una reflexión abierta en este país, sigue abierta, estaba en el programa electoral del Partido Socialista, como bien sabe Soraya, para modificar la ley electoral de nuestro país. Dicho de otra forma, para acercar la tarea que desempeñan los cargos políticos a los ciudadanos. Porque, desde luego, el Partido Socialista es sensible a eso que nos están diciendo todos los días, entre otros el CIS, de la lejanía entre la política y los ciudadanos. Y para eso hace falta cambios, reformas. Pero mientras llegan esas reformas de la ley, el Partido Socialista va a hacer lo que ha hecho siempre, que es ir por delante, aplicarlo dentro, en el partido. Y por lo tanto exigir a todos los cargos públicos del Partido Socialista que tengan ventanas abiertas, y para eso están las nuevas tecnologías, que permiten que se pueda seguir y exigir a los representantes políticos todos los días saber qué están haciendo, si están canalizando las demandas que tienen de los ciudadanos, y que tengan un contacto directo, donde se les pueda plantear, preguntar y a la vez evaluar y seguir esa tarea. Permítanme, aunque sea un ejemplo regional, autonómico, aquí en Castilla y León, les doy un ejemplo de algo que hicimos aquí en su día. Están aquí los representantes Julián Simón, Julio López. Aquí en el Partido Socialista hicimos una experiencia en Castilla y León, que fue el Procurador 30, ustedes la conocen. Es una herramienta por la cual nos están llegando, Ana Redondo lo conoce bien, nos están llegando todos los días cientos y cientos de demandas, de preguntas, de inquietudes, de ciudadanos que lo están pasando muy mal y que piden que el Partido Socialista plantee cuestiones en las Cortes de Castilla y León. Y está funcionando. Y está funcionando bien. Y estamos conociendo muchos dramas que muchas veces no salen a la opinión pública, en los medios de comunicación, pero que se dirigen al Partido Socialista para pedir que se corrija su situación. Casos como ese, experiencias como esa, hacer que haya una cercanía real entre el representante político y el ciudadano. Y para eso las nuevas tecnologías son una oportunidad extraordinaria, que queremos aprovechar al máximo. ...6.000 agentes electorales, no sé si van a hacer especial hincapié en aquellos lugares donde no gobiernan, por población, ¿cómo se va a distribuir eso? No lo expliqué, es sencillo. En nuestro país, en España, existen 36.000 secciones electorales, 36.000 secciones. La tarea consiste en decirle a cada agrupación local cuántas secciones electorales hay en su agrupación y pedir que nombren a ese número de responsables. Piense usted en cualquier municipio al que nos dirigiremos y le diremos, tiene usted 5 secciones electorales, dígame 5 responsables. Y a esos 5 responsables le daremos formación y le daremos información. Y a partir de ahí le vamos a exigir que trabajen en contacto diario, pateando calle y hablando con los ciudadanos de su entorno, explicando lo que hace el PSOE, lo que propone el PSOE, pero escuchando también lo que la gente dice en la calle, lo que aspira y lo que quiere, para que se pueda también canalizar al PSOE. Por lo tanto, sería un responsable por cada sección electoral de las que hay en este país. Con lo cual también cumplimos otro objetivo, que es dar tarea, más tarea a nuestros militantes, que también quieren tener más tarea y más implicación. Se reconoce la pérdida de afiliados y hablan de razones económicas. No sé si es un porcentaje, después parece un porcentaje alto por esa razón.
Es verdad que ha habido alguna pérdida de militantes en el Partido Socialista. Le diré que es menor en relación con el resto de partidos socialistas europeos. Los socialistas alemanes, que son el partido más grande que hay en Europa, socialista, ha perdido 500.000 de militantes, los franceses 200.000. En el caso del Partido Socialista Obrero Español se han perdido algo más de 26.000 en los últimos 3 años. Es verdad que hay también una relación directa con la crisis y por eso el Partido Socialista ha aprobado una cuota reducida y otra superreducida para que nadie deje de militar en el PSOE porque no pueda pagar su cuota. Y por lo tanto eso también forma parte del plan, que todo aquel que quiera colaborar, participar en el Partido Socialista no tenga por qué dejar de hacerlo por no poder pagar una cuota. ¿Perdón? Sí, el Partido Socialista tiene una cuota mínima obligatoria y a partir de ahí, voluntariamente, los militantes pueden pagar más si quieren. Bueno, pues lo que estamos haciendo es rebajar la cuota mínima obligatoria para que nadie que quiera tenga que dejar de militar en el PSOE por razones económicas, pero además de eso, evidentemente, si alguien quiere poner más de lo que es la cuota mínima, puede. Y hay muchos casos, ¿eh? Lo sepa usted. Yo creo que lo más importante es que haya una solución a ese problema, a ese drama que está viviendo tanta gente. Yo le digo, lamentablemente, el decreto del Gobierno de España no es más que un parche y no es la solución. Pero le digo que el Partido Socialista va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando, además no lo va a hacer solo, lo va a hacer con asociaciones, con colectivos, con ciudadanos. Porque el Partido Socialista sí ha puesto una alternativa completa encima de la mesa. Ha puesto una proposición de ley, como bien sabe Soraya, completa encima de la mesa para resolver el fondo del problema. No para poner un parche que no es la solución. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando, ya le decía antes, en el Parlamento y fuera de él, para conseguir modificar la ley, para conseguir evitar ese drama a tanta gente de este país. Sí, sí. Por supuesto, sabe usted, están conociendo ya distintas iniciativas que están teniendo distintos alcaldes a lo largo y ancho de España. Vamos a reunir a los alcaldes socialistas para consensuar con ellos políticas para poder al menos corregir, al menos amortiguar este drama donde ellos puedan. Todos sabemos cuáles son las competencias de un ayuntamiento, pero en lo que ellos puedan vamos a reunirnos, vamos a coordinar, vamos a trabajar con los alcaldes socialistas para que ellos también pongan su granito de arena, claro que sí. A los jóvenes, sí, sí, por supuesto, dentro de todo lo que tiene que ver con la ampliación, lo verá usted en el documento ampliado, todo lo que tiene que ver con la ampliación de la base social del Partido Socialista, con la ampliación de la participación, hay planes específicos precisamente para los jóvenes, y aquí hay muchos. Sí, sobre otro asunto, no sé cómo se interpreta desde el PSOE el afecto de José Bono con Albert Rivera, si lo ven como un acto de deslealtad. Desconozco esa foto y no merece más comentario, no lo conozco. Este rearme, si me permite la expresión, del partido desde la base, desde la agrupación local, no sé si también consideran que debe ir acompañado de un rearme ideológico, dado que según las últimas encuestas de intención de voto parece que el propio votante del PSOE parece mostrarse desencantado, no encuentra diferenciación con las políticas que se hacen en los principales partidos. Yo no sé si todo esto también redunda en una mayor diferenciación de las políticas y las iniciativas que se plantean. Lo ha explicado muy bien el secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, más de una ocasión. El Partido Socialista, desde el primer día, desde que celebró su congreso en Sevilla, hace ya algunos meses, no ha parado de dar alternativas concretas. Muchas de ellas las recuerdan ustedes. Otras se recuerdan menos, pero recuerdo que, por ejemplo, cuando se puso una reforma laboral nefasta, como la que ha puesto el Gobierno encima de la mesa, el PSOE planteó una alternativa a la reforma laboral. Cuando se ha debatido los presupuestos generales del Estado a nivel nacional, el PSOE ha presentado sus alternativas, entre otras, por ejemplo, fiscal, para que hubiera impuestos a las grandes fortunas de este país. Cuando el Gobierno ha estado a punto de eliminar la ayuda de 400 euros a los parados de larga duración, el PSOE ha luchado con uñas y dientes para que se mantuviera esa ayuda a esas personas. Ahora estábamos viviendo todos el drama con más intensidad, lamentablemente, de los desahucios, y el PSOE fue el que puso encima de la mesa una proposición de ley. Alternativas todos los días. Es verdad que lo que va a hacer el PSOE en el año 2013 es intensificar la elaboración de la alternativa, con mayúsculas. La alternativa global, a este modelo de la derecha, del recorte sobre el recorte que no trae más que más recortes. Y eso, desde luego, incluirá toda una programación de conferencias políticas, donde el Partido Socialista dará una alternativa global, completa, progresista, a las políticas actuales. Alternativa que incluirá, por supuesto, una alternativa fiscal completa, una alternativa en el modelo territorial, una alternativa en el funcionamiento institucional de este país, una alternativa global, que la está elaborando y que la va a elaborar el Partido Socialista. Y en paralelo, para que ustedes lo entiendan, queremos fortalecer
la organización, el partido, rescatando lo mejor de este partido, que son sus militantes, sus agrupaciones, su trabajo diario, y eso sí, poniendo a su disposición medios para que puedan ejercer mejor su labor.